¿En portugués te lo digo? En castellano y después en portugués. ¿Qué es eso? Una abeja. Es una avispa. Una abeja. Una abeja. La abeja. La abeja. ¿Tanto las que producen miel como las que no? Sí. Sí, porque aquí hay avispas y abejas. Y allí es abeja. Es no hay acá. Sí, no hay. Ahora, luego hay una que reproduce y otra que no, claro. Pero es, tiene ese nombre. Y unos bichitos, no sé si los habrá por aquí, que son pequeños y alumbran por la noche. Ah, las luciérnagas. ¿Cómo se dice un poco? Pirilampos. Pirilampos, sí. Muy bien. Y esta otra. Sí que había, esos que me gustan a mí, esos bichos. Ahora no se ve mucho, pero. Eso es sí, claro. Una libélula. En portugués no lo sé. Es una lengua. A ver, espérate si lo sé. Me parece, ¿cómo se llama eso? Sí, en portugués. No, no lo sé. Sí lo sé, pero no me sale. Digo, sí, pues, buenas tardes. Hola. Melga, ¿no? No. No. Eso no es una melga. Puede ser libeliña o. No, eso no es libeliña. En Salvaterra decían caballo del rey. No. En portugués. Luisinha, no. Eso no es una libeliña. Es una libélula eso. No, bueno, ya para ser una violeta o una luisinha o algo. Avioneta, puede ser. Sí, yo en portugués. Sí, alguna cosa así. No, no, no. Mosca. Mosca. En portugués también. Sí, se dice diferente, pero se escribe hasta todo igual. Uh-huh. Esta es rojita y tiene unas tintas negras. Ah, eso es una carochinha. Una cuquita. Aquí cuquita. Esta. Carochita. Sí, es esa. ¿Y hay alguna canción, alguna cosa que canten los niños? Ah, sí. Yo sí, en la escuela era, pero en español era. La poníamos aquí, porque así aquí primero, en la sangre. Y luego le decíamos, cuquita de Dios, cuéntame los dedos y vete con Dios. Y ella iba por aquí, y te lo juro, hacía esto, pum, 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 cuando llegaba aquí, y otra vez la ponía. Cuquita de Dios, cuéntame los dedos y vete con Dios. Y lo hacía. Te lo digo que lo hacía, cuando llegaba el dedo gordo, cogía las alitas esas que ella cogía, porque parecía que no tenía. Es un cafañoto, en Saltamontes. Saltamontes. Y esta que es. Cafañoto. Tiene las patitas. La primo. Ah, es una pomba a la mesa. ¿Y en castellano? Y aquí es una cigarra. ¿Una qué? No es una cigarra eso. No. No sé. Esto en portugués, mi madre y mi padre la llamaban así. A ver, dígame. Y decían que era muy mala, que se nos picaba que era muy mala. Pues me pongo a la mesa. ¿Se llama cigarra? Eso no es una cigarra. En portugués se llama cigarra. A mí mi padre me decía eso. Y me acuerdo que nos decía que eran malísimas, que se nos picaban. ¿Cómo se llama? Pomba a la mesa. ¿Una? Pomba a la mesa. ¿Pumba? Sí, nunca lo he oído. Mi padre me decía eso, no sé, luego en realidad no sé cómo se llama. Porque cigarra no es. Mantis religiosa, sí. En algunas partes de Portugal le llaman loba a Deus. Sí, pues aquí. Tiene las manitas así para estar rezando. Sí, también hay unos sitios que se llaman loba a Deus, de Fili, sí. O Teresina. ¿Usted cree que eso se llama cigarra en portugués? No, eso no es una cigarra. Cigarra no es. Eso es pequeño, lo decía uno otro, cuando éramos pequeños, con las manos, y se ponía las manos y pues llamaba. Es el loba Deus ese. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo? ¿Le llamábamos nosotros cigarra? Cigarra. Entonces, cigarra. Desde pequeño, ahora depende de la fama, tiene un nombre otro. Cigarra, unos que son pequeñitos, unos insectos, son parásitos. Igual, pulgas. Tanto en portugués como en. Sí. ¿Esa cuál es el nombre? ¿Y este aquí? Caracol, igual, caracol. Igual. ¿Y si son varios? Caracóis. Caracóis. ¿Y este que es parecida? Pero... Lesma. Lesma. ¿Y aquí? ¿Y este? Cobra. ¿Y aquí culebra? Ah, pues sí. No es una normal. ¿Y este? ¿Que es un poco este? Bastardo.
Mira, ríete que en la casa de un vecino hemos cogido una este verano, sí. Jorge y yo. Que se acojonó. Un Ra. ¿Ves? Ahí donde está. Sí. Ra. Para leerlo, ra. 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 Y cuando. Cuando son pequeñitos, que aún andan por el río y todavía no tienen patas, que son así cabezones, ¿cómo les llaman? Renacuajos. ¿Y en portugués? No sé. No sé, ¿qué dices? Los filliños de la rans. Los pequeñinos, ¿cómo se llaman? No, hay aquí sé que son renacuajos, pero en portugués. No me digas cómo se llama eso pequeño en portugués, ¿verdad? No sé. En un sitio llaman girino, otro peixe cabezudo. Yo solo sé renacuajos. Depende. No sé, no hablo de un pequeño y sin portugués, no sé cómo se dice. Tendrá un nombre raro, porque bueno. No me digas. ¿Qué pájaros son los más comunes por aquí? El tordo, la golondrina. ¿Cómo es este? No. ¿Ah? Ese es el jilguero. ¿Cuándo? Dime los que conozco. Aquí, el tordo, la golondrina, el jilguero, el ruiseñor, también hay, los oigo yo en el verano. Y hay unos que son los picapinos, que también ya los he visto aquí. Los que pican los pinos. El cuco, viene mucho para esta zona. Luego hay águilas, milanos. Jilguero, ruiseñores. Un poco más. ¿Y dónde pone el tornillo? ¿Dónde pone los huevos? ¿Cómo llaman? ¿A dónde pone los huevos? Un niño. ¿Un niño? ¿En castellano? Nido. ¿Y la golondrina en portugués? Ay, espérate ahora. Es que luego el traducir, espérate. Ay, ahora. ¿Te lo digo? No, no me lo digas, porfa, que lo sé. Pero es que ahora me estoy liando porque traduzco mucho. Es muy difícil traducir. Y eso porque es esto, pues si estás en una conversación, traducir, te vuelves, ¿no? Anduriña. Sí. Si mi padre a veces me decía, te andes como es anduriña, o sea, no es que ande nacido cuando me desequilibraba un poco. Me decía eso, ay, anduriña. Y otros que vuelan, pero no son pájaros, salen por la noche. Los búhos. Murciélagos. ¿Aquí cómo se llama? Murciélagos. Murciélagos, y búhos, lechuza, también hay aquí. Mochos, en portugués se dice mocho. ¿Y esto? Ucán. ¿Y si fueran varios? Cães. Ahí está. ¿Y en español, en castellano? Perros. Para cuando se anima un perro para que ataque o para que persiga una presa, ¿cómo se llama? Se apita. Apitar. ¿Y en portugués? Portugués, cuando te echan un perro. A su lado. Silbar. No, cuando lo van a hacer que te ataque, te lo están picando. Lobo. Lobo te llamas. ¿Si es hembra? Loba. Vale. Igual, eso sí es. ¿Y cómo hacen los lobos? ¿Cómo se llama eso? Aullan. ¿Y en portugués? Auivam. Auivam. ¿Un tampoco? Sí, eso sí. Sí, bueno, así es. Eso sí que me lo sé. Uivar o. Uivar. Pero bien escrito es auivam. Uivar. Y uno que es como el puerco, pero que vive salvaje. Jabalí. Jabalí. También hay. Mira, me olvidé decírtelo. Ah, pero eso no es un pájaro. Eso es la zorra. La zorra. ¿Y en portugués? Zorra. Zorra. ¿Ves la zeta? Ya no se lee. ¿Y es? No sé si la sabes. Ah, sí, hay. Que ni comen las gallinas. Es la. ¿Cómo se llama esta? La mula, no. ¿Eh? La jineta, pero no le llamo. ¿Y en portugués? Jineta. Furão. No. Es un furão. No, esa no es una mata de líneas de oxígeno. Ay, no. Respira, le he cogido frío. Yo pasé la jineta, me voy a la jineta. Es un furão. Bueno, pues, una jineta. Ay, qué dolor.